talento venezolano sigue en auge como la espuma, y es que Laureano Olivares debutará este año como director de cine con su primer cortometraje titulado El Último Día, guión en el que venía trabajando desde hacía 3 años aproximadamente, según él mismo comentó en el programa Sede Cine de Globovisión. Asimismo, su compañera de trabajo, Malena González, actriz del cortometraje, expresó su satisfacción por formar parte del proyecto. También aprovechó para aupar la incursión de Olivares como director, revelando que fue una total sorpresa ver el nivel que tiene en esta área. Conocían su trabajo como actor, pero no como director, según destacó, y es aún más maravilloso. Este proyecto es absolutamente mágico, finalizó. El Último Día tiene como premisa básica el drama familiar, un drama humano, muy caraqueña, es un día a día en nuestra ciudad. Asimismo, este cortometraje iba a ser una película en primera instancia, sin embargo sirvió como teaser para probar el financiamiento privado, el cual no se hizo esperar. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Trending Minuto.